Bueno, señores, aquí en el segundo día de pesca del torneo Manaca Outdoor. Luis, ¿cómo va la cosa aquí? Mira, vamos bien y creo que estamos montados en podio. Qué bueno, hermanazo. Bueno, hoy terminamos de poner la tapa. Claro que sí, mano. ¿Qué tal el campamento? ¿Todo bien? De verdad que esta gente se esmeró. Y bueno, como buen pescador, que todo quiere que le quede todo bien. Qué bueno, mano. Bueno, seguimos. Okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. Cuéntame, Alonso, ¿con qué sacaste ese pavón? Con el Bebeto, con el Preferred. In a long time I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. Así es. No, no se lleva el carrete, lo que hace es cabecear. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. Aquí estamos perfecto. Ya va, Luis, ya mételo, Luis. ¡Listo, listo! ¡Vamos! ¡Lembo! Se enredó, ¿sabes qué? Reventé, me reventó, mira. ¡Mira la hueva! Lo que teníamos que sacar lo sacamos, vámonos. Yo me traje todos los paletubos. Bueno, señores, aquí estamos grabando. Andrés, te estoy grabando aquí en Pesca con Rafa. ¿Cómo va la cosa? Más nada, qué bueno, mi partner. ¿Y has sacado con el spinner? ¿Has sacado? Qué bueno, hermanazo. ¿Qué, cómo es el, qué le estás dando? ¿Cuál es la técnica, Andrés? ¿Movimiento lento, rápido? ¿Qué estás haciendo? Movimiento lento. ¿Y cuando él cae, lo deja un poco que se hunda o lo recoge inmediatamente? No, lo recojo rapidito para que no se me hunda tanto y vaya media agüita. Media agüita. Ok, qué buena. Qué buen tip, mi partner. Bueno, pana, en verdad que ojalá que sigas con buena pesca. Seguimos. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Todo bueno, mi pana. Qué bueno, partner. 6-2. Te asustaste, ¿no? Ah, te asustaste. Ya pensaste que era uno más de 70. Saludos aquí a Pesca con Rafa. ¡Goyo! Mira quién nada más y nada menos que Goyo, papadito. Nada. 6-7 es más grande, oye. No, yo 6-2. Sacamos unos de 5 kilos ahorita. Claro. Saludos ahí a Pesca con Rafa. Ya llevamos 2 de 5.
Cambiamos uno, del más pequeño que teníamos era de 40 y 46 por ahí. Y pusimos uno de 50. Y cambiamos el de 50 por uno de 62. O sea, subimos como 20 centímetros. O sea, ahorita el más pequeño de nosotros es 50. Ya tú sabes que de 50 para abajo, para el agua. De todas maneras, siempre el de 50 lo... Si vemos que tiene 50, lo medimos. Porque hay que tener un back... Viste, ya suelto. Hay que tener un backup de un pavón por 6 empate, ¿vieron? Bueno, señores, ya estamos en los últimos minutos del torneo. No sabemos qué ha pasado porque nos han dicho que hay unos equipos que están mejor que nosotros. La verdad, no sabemos. Una intriga. Nosotros pensábamos que estábamos muy bien, pero ahora no sabemos. Entonces, bueno, vamos a esperar al final a ver qué pasa, ¿no? Ojalá que podamos estar en el podio. Vamos a ver. Y ya estamos cerrando la tarde buscando un pavón más grande, a ver si podemos conseguir un pavón grande en estas playas que se ven buenísimas, con las propelas de pesca con Rafa. Poco uso en el mar. Limbo, 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 chamo, limbo, limbo, limbo. Pescando, pescando. Pescando, chamo. Llévame para allá, llévame para allá, llévame para allá. Control, I wanna be the best in the game, control, invest control, in my name. Check no restraints, I'm obsessed. No, dale, prende el motor, prende el motor. Prende el motor. Prende el motor, llévame para la orilla. Que la tunina no venga, que la tunina no venga. Está robado, Sam. Está robado, está robado. No está tan grande, pero está, creo que podemos pasar ahí algo. Apaga el motor, ¿Qué pasó, pues? ¿Por qué me jaló tan duro? Ay, chavo. Me puso a temblar ese pavón, chavo. Vamos a ver si llega a 50, 51, pues. A ver. 5-1, ¿qué pensás? Que me diga 5-1. Ay, papá. Ay, Dios mío, parece que va a llegar. 51. 52, 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
Y ahora el día que se llevó el primer lugar en el campeonato, Ale, de remanso. Escuchen, el equipo con menor centímetro de pavón. Ajá. Gigi y compañía. Ahora, el menor pavón presentado, Motorrad, 39 centímetros. El mayor ejemplar de 5 kilos y medio, de 67 centímetros, el señor Andrés Rodríguez. Mayor ejemplar. El equipo que quedó en el lugar. Alimento Finquera, por favor. ¿Cuántos centímetros? Finquera, tercer lugar. 72 medidos. Un aplauso, por favor, a la gente de Finquera que nos apoyó. ¡Bravo! El segundo lugar, el equipo Campamento Tucunar, el representante aquí de Tucunar está con 2,79 m. Una penalización de 5 centímetros y Tucunares quedó en el segundo lugar. Segundo lugar. Vente, vente, compañero. La sardita. Bueno, señores, aquí estamos recibiendo el segundo lugar de la competencia de Manaca Udo. Quedamos de segundo. Seguimos. Mejor preparación imposible. Sí. Lugar con una cantidad de 2,87 m, representando el segundo lugar, el segundo año consecutivo quedando campeón. Consecutivo. Juan Andrés Mibeli y el novato del año. El Chihuahua. El bajo. ¿Qué hace usted ahí? El perro de quinta. Carcacho. ¡Vamos, viejo! Mi carcacha favorito. ¡Vamos, chicharrón! ¡Esto no está completo! ¡Necesito el perro aquí! ¡Esto no está completo! ¡Dale, dale, dale! Más burro que la portada. Muy bien. Chihuahua. Chihuahua. Y no había roca en ese lugar. No, ya vamos a rifar. Chihuahua. Felicitaciones, Chihuahua. Especial. Bueno, aquí estoy con los campeones del torneo. ¿Cuál es el equipo de ustedes? Pacharán. Equipo Pacharán. ¿Y los nombres? Javier Badiola, Juan Andrés Miguel. Bueno, estos fueron los que quedaron de primero, señores. ¿Con 2 metros cuánto? 87. 87 en 5 pavones. En verdad que estoy sorprendido con ese metraje que echaron. Bueno, en verdad que esto ha sido espectacular, ¿no? No, tremenda. Bueno, listo. Gracias. Thank you.